Desde un viaje ficticio a un lejano continente, embarazos inesperados y hasta personas que salen del closet son algunas de las bromas pesadas que se aplican a las palomitas que se dejan engañar en este Día de Santos Inocentes. En la actualidad, las redes sociales son el medio donde mayormente se divulgan las bromas pesadas. Incluso, algunos medios de comunicación se prestan a este juego. Los ciudadanos aseguran que es un tiempo para despejarse y divertirse sanamente. Para fastidiar a la gente o divertirse un rato, ¿no? Porque yo creo que les alegra el día, ¿no? Es parte de como que para estar motivados en diciembre y estar felices. Y sí, bueno, a mí no me ha tocado, pero sí estaba ahorita por aquí atrás escuchando y en la radio sí hay mucha gente que están todavía con sus bromas y todo el relajo ahí. Como costumbre, tradición. Entonces, lo veo publicado en el Facebook, pero pues ya tengo en cuenta la fecha. Entonces, como que, ay, no creo nada. Para no perder la tradición. Más que nada eso, para no perder la tradición. Y pues ya es algo antiguísimo y es bonito. Porque de alguna manera son bromas que nos hacen sentir bien y vivir el momento de la época, y es una vez al año, no es siempre. Sin embargo, algunos historiadores señalan que este día se remonta al pasaje bíblico, donde se ordena la matanza de todos los niños menores de 2 años por mandato de rey Herodes y con ello lograr la muerte del niño Jesús. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipad, Notivisión.